Que quería tocar un tema porque la última vez cuando hice las 7 razones para el Castlevania se me vino a la cabeza el cabrón del Angry Video Game Nerd, ¿no? Y joder, realmente yo creo que ese tío tiene el 80% de culpa de que yo haya terminado haciendo vídeos de YouTube, ¿no? Y como hoy en día, pues hombre, tiene un canal muy grande ya el tío, pero no es PewDiePie, no tiene lo que se merece, sin duda, ¿no? A mí este hombre me parece que debería estar entre los putos 10 mejores de youtubers que tratan temas de videojuegos de una manera alternativa, ¿no? Porque este tío no, sí se hace sus directillos y tal, comentando sus opiniones, pero la faceta de Angry Video Game Nerd, digamos que era como, es una teleserie hecha por él. Los que ya lo conozcáis, sobran presentaciones, ¿no? Y para los que no, os lo juro que no os vais a arrepentir. A mí este tío me ha hecho llorar de risa de una manera abusiva, ¿no? Y durante muchísimos años. Realmente es algo que yo lo hago más esto por agradecérselo, ¿no? Porque te lo mereces, tío, desde luego. A mí me enseñaste a ver que dentro de YouTube había contenido mejor que el de la televisión, inclusive orientado a las series o a la temática que te saliera de los huevos. Fue ver un par de vídeos de este hombre y yo me quedé flipando de lo guapo que estaba lo que hacía, ¿no? El caso es que eso, han sido muchos años de seguimiento y bueno, vas viendo cómo en YouTube la gente va degenerando, ¿no? Con los años, pues se van adaptando al público que tienen y tal, y cambian mucho. Y este hombre, bueno, hace sus cosas personales, sus críticas de cine, también le mola mucho el cine y tal. Cosa que eso sí que no lo sigo en absoluto porque no me llama mucho la atención. Pero lo que viene siendo el nivel de su serie de Angry Video Game Nerds está al mismo nivel que cuando la creó. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Desde los putos primeros vídeos en los que te quedabas loco, ¿no? Que decías, ¿qué coño está haciendo este puto chaval? Cuando, ¿a quién se le iba a ocurrir hacer esos gameplays de la NES para hacer análisis de, yo qué sé? Para mí es un genio este puto pibe. Y me ha hecho llorar de risa. Os voy a dejar unos de lo que para mí son de los mejores momentos que tiene este tío. Y que más me han hecho llorar de risa, ¿no? Y luego vamos a pasar a comentar su videojuego, ¿no? Porque lo merece. Merece ser analizado sabiendo de qué es de lo que se habla. Porque es genial, yo os lo juro. Para mí ha sido una experiencia única este videojuego. Nunca podría imaginar que estuviera tan guapo y que me hiciera sentir tan como tú, puto nerd de los cojones, sí. Echar un vistazo a estos vídeos, chavales, y decirme que no es para partirse el culo este personaje. So now, is it any wonder why this game was never released outside of Japan? 'Cause nobody else wants to play this fucking shit. Well, I gotta do what I gotta do. One shall stand, one shall shit. Whoa, 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 whoa. Who are you? My name is Optimus Prime. Well, you don't look anything like... I thought you were made of sterner stuff. Stop.
impossible. You'll lose them fast, but at least you'd have enough to keep going for a while. But who has the patience to do this? And we're not talking emulators or save states or any of that. We're talking real life, sitting in front of your TV, holding the A button. Sounds like fun, right? Yeah. Well, check it out. I got an idea. Get yourself a wrench or something like this here, and you just clamp it down on the A button, just like that. And there you go. Just sit back and you don't gotta do a damn thing. I'll be back. Alright, I'm back. I'm all refreshed, ready to play some more Terminator with all new extra lives. All six of them. Six? Only six? Okay, I gotta be honest. It's only one digit. I didn't expect more than nine. But why a random number like six? That means that some fucked up masochist actually programmed it that way, made a decision, let's see, well, anything more than six, that's too much. Fucking asshole. This is a blizzard of balls! I can't believe humanity was capable of degrading itself so low as to produce such an insulting catastrophe of ass! Do not store in extreme temperatures. Do not immerse in water. Do not clean with benzene, thinner, alcohol, or other such solvents. Do not hit or drop cartridge. Do not attempt to disassemble. That? Burn, motherfucker, burn! El que no conociera a este personaje, os lo juro que es... Yo lo llevo muy dentro a este pibe. Se ha currado cosas... Tiene vídeos impresionantes, el del Power Glove. Yo realmente creo que es el canal que más recomiendo. Tiene la historia de que los suyos originales están en inglés y no sé muy bien si los que estaban subtitulados en español han ido desapareciendo o cómo va la cosa, pero bueno, ya no están. Yo en su día alguno pude ver, pero normalmente me los veo en inglés, ¿no? Porque no hay otra manera y bueno, por suerte lo entiendo, ¿no? Así que nada, el caso es que, bueno, este tío llevaba una cruzada... No exactamente como la que hay hoy en día, ¿no? Pero él mismo en sus vídeos, además de partirte el culo, denunciaba de una manera un poco elegante, ¿no? Y con clase, las estafas que se sufrían antiguamente, ¿no? Se concentra mucho en juegos que a todos nos llamaban la atención en la época, que eran los juegos basados en películas, ¿no? Porque esas épocas eran, pues, las películas de Terminator 2, de Parque Jurásico, unas... películas que a todos nos marcaban y se nos desparramaba la cabeza pensando en los juegazos que podría haber, ¿no? Regreso al futuro, bueno, había auténticas cosas que decías, joder, qué guapo podría estar. Pero no había absolutamente información, ¿no? Y los juegos valían un pastizal también. Este hombre se compraba todo lo que podía y casi todo era absoluta mierda. Y como en esa época tenías que exprimirlos, pues bueno, el hombre... sacó esta segunda faceta de sí mismo, ¿no? Digamos que será como su propio bubú de malos sentimientos y lo transformó en este nerd y se dedica a destripar este tipo de juegos. Critica bastante a una empresa que se llama LGN, ¿no? Que está metida en el ajo de casi todas las putas mierdas que pasan por las manos de este hombre. Pero el caso es que con el tiempo, cuando le vas siguiendo, ¿no? Y has visto todos sus vídeos... pues te quedas con la copla de muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo lo de la entrada del Pitfall. Ahora os enseñaré la primera similitud, porque yo cuando lo vi fue un descojone, ¿no? El juego de este hombre está hecho para joder. O sea, ha recopilado todos los glitches, todas las mierdas y todas las cosas de las que se quejaba en sus vídeos y las ha unido en este juego para desquiciarte al máximo, o sea... Thank you.
es acojonante, es indescriptible, ¿no? Pero cuando sabes de lo que van las cosas, entiendes perfectamente por qué aparecen y desaparecen las casillas de la muerte, por qué te pone vidas en sitios en los que es imposible llegar a cogerla. Ha hecho eso, ¿no? Ha hecho un juego que te llegue a poner de mala leche que acabes en el estado en el que está él en sus vídeos de cabreado, ¿no? Con muchísimos guiños. El juego es una delicia, tiene un control buenísimo. Yo lo estoy jugando en la 3DS y está en Steam también. Me parece que son las únicas maneras de poder jugar a este juego. Una obra maestra, es una joyita. Lo que pasa es que, claro, tienes que conocerlo. Yo os digo que a los amantes de las plataformas hardcore, estos juegos rollo I Wanna Be The Guy, el Super Meat Boy y tal, les va a flipar, porque esto es un desafío desde que empieza. Es un juego que va a tocarte los huevos. Encima, cada vez que tienes una muerte, te sale una de sus frases míticas, ¿no? Que son brutales. O sea, estás jugando a ese juego que te está poniendo de los putos nervios, que ya no sabes qué hacer con él. Y encima, cada vez que paras, te dice que sería mejor beber diarrea del culo de un búfalo enfermo en vez de seguir jugando a este juego, ¿no? Que lo ves y dices, joder, es que hasta el ending del juego es un guiño a sus propios vídeos y es chapó, de verdad. Es que este juego no hay palabras. Bueno, chavales, os lo digo de verdad que el juego es recomendable al 100%. Yo es descojone máximo, puro. Y bueno, pues nada, esto era una recomendación más personal, ¿no? Para la gente que no tiene ahora mismo así algo que ver o que no le apetezca estar viendo mierdas relacionadas con el salseo, con lo que sale y con lo que no, simplemente cosas de videojuegos, cosas graciosas, interesantes y tal, pues que se apunta a este tío porque realmente merece la pena, no sabéis hasta qué punto, ¿no? Y bueno, pues nada, ya me despido de vosotros enseñándoos una pequeña comparación, ¿no?, de los típicos guiños que te acabas encontrando. Echad un vistazo a la que te estaba liando en el vídeo del Pitfall, lo voy a dejar cortado. Y mirar lo que pasa cuando cruzas la primera escalera, ¿no? El vídeo del Pitfall era que simplemente empiezas el juego y en el punto en el que estás, sin que nadie te diga nada, te avise de nada, lo primero que hay es una escalera que al cogerla te mata, ¿no? Y el pibe empieza a decir, sí, ponle tiburones, ponle tal. Mirar lo que ha hecho él en su puto juego, el desgraciado. Pues así todas, os lo juro que es la puta risa. Bueno, muchachos, hasta la próxima. Nice, fucking beautiful. The first ladder you see drops you into a pit where you get killed by a bird or a bat, whatever it is. And even if it wasn't there, I'd fall on the spikes. Put every kind of obstacle we can possibly think of in the very beginning of the game. You know, I'm disappointed. Couldn't there have been lava on top of the spikes with fire sharks swimming in it? Couldn't there be more spikes coming from the sides ready to close in and squash me while stabbing at the same time? How about some laser cannons and upside down volcanoes? You want to be even more efficient? Why even have the ladder? Why not just start the game falling down the pit? Fucking assholes.